Muy buenos días, iglesia. Este es el día que el Señor ha hecho y vamos a gozarnos, vamos a declarar su bondad, vamos a estar en su presencia. Apláudele con toda su fuerza y vamos a alabarle. Amén. Dale fuerte. Tu amor inexplicable, tu vida diste para mí, tú soy siempre. Tu gracia me ha salvado, encontré esperanza y vida en ti, es todo en mí. Siempre soy de vivir lo que crees. A ti daré mi alabanza, oh Dios. A ti me entrego todo mi corazón. Te alabaré, Señor. Sí, te alabaré, mi Dios. Por ti yo no viviré con pasión. De todo lo que soy, daré la gloria a ti, Señor. Tu amor inexplicable, tu vida diste para mí, y tuyo soy por siempre. Tu gracia me ha salvado, encontré esperanza y vida en ti, es todo en mí. Después soy de vivir en lo que creo. Daré mi alabanza, Dios. A ti me entrego todo de corazón. Te alabaré, Señor. Sí, te alabaré, mi Dios. Por ti yo viviré con pasión. Todo lo que soy, daré la gloria a mi Señor. Levante su corazón a Dios. Vamos. Somos tuyos, Dios. Viviremos para ti, Señor. Para ti, mi Señor. Somos tuyos, Dios. Viviremos para ti. Señor, te alabamos en este día, Jesús. Te exaltamos a ti, Rey. Queremos en esta mañana adorarte con todas nuestras fuerzas a ti,
Señor. Adorarte con todo nuestro corazón, porque tú te lo mereces, Rey. Dígale fuerte a Él. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor. Tu fuego en mi interior ardiendo está, tu gran amor que brillará, tu pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Señor, amén. Hoy vamos a cantar que hemos vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio. Aleluya. Vamos a decirle la cara del diablo, vamos. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo. Escucha.
yo no comprendo. Mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios. Su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo. Mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre, por siempre, mi adoración te entrego. Dígalo esto a él. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Victoria, vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Levante su voz y dale, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es su testimonio. Yo sé que muchos han sufrido en este tiempo, pero escucha esto. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Si usted está vivo, no es el final. Mayores cosas. Si usted estuvo enfermo y usted sanó, dígalo. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Si vivo estoy, si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Levante su voz y dígale. Y este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Y este es mi testimonio, que vivo estoy. Y este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es su testimonio. Por todo lado las dificultades nos presionan, pero Señor, este no es el final. Tú sigues estando en el trono y hoy levantamos alabanzas de tu poder, de tu gloria, de lo poderoso que tú eres, Señor. Tú puedes hacerlo. Lo sé, Señor, tú sigues obrando, tú eres fiel. Si grande es la prueba, tú estás conmigo. Jesús, te doy gracias, siempre estás por mí.
Limpia hoy.
manos a nuestro Señor. Nadie es como tú, Jesús. Estás en el trono. Levante sus manos, iglesia, y dígale: tú estás en el trono. Tú estás en control. Y mientras tú estés en el trono, todo va a estar bien. Aun cuando las pruebas sean difíciles, bendecimos tu nombre, Señor. Siempre has estado ahí. Siempre estarás, Jesús. No puedo volver al pasado ni controlar lo que mañana traerá, pero aquí en medio de todo es donde sé que prometes estar. Y reconozco, Padre, y nada soy si tú no estás. Ven y encuéntrame aquí, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Tú nunca me has dejado. Te amo, Dios. Y al pasar por el valle, tu amor echa fuera el temor, y como el sol brilla en el cielo, tu gloria brilla en mi debilidad. Levante su voz. No, y nada soy si tú no estás. Ven y encuéntrame aquí, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Levante su voz a Él. Y nada soy si tú no estás. Ven y encuéntrame. Toma de la mano derecha y nos guía a través de los valles, nos guía a través de las pruebas. Ni un minuto, ni un segundo nos ha dejado. En toda esta prueba no nos ha dejado. Dígale: ni un momento tú me has dejado. Señor, tú estás aquí. Señor, tú estás aquí. Santo, aviva mi vida.
Señor, tú estás en cada casa, tú estás en cada familia, tú estás en los hospitales, tú estás en los trabajos, dando la mano y ayudándonos. Ese es el Padre en quien creemos. Iglesia, levante sus manos y dígale: tú nunca me has dejado, nunca me vas a dejar. Gracias, Dios. Por esto y mucho más, recibe toda la gloria y la honra. Dele un aplauso de honor y de amor a nuestro Rey. Gracias, Dios. Qué bendición es poder alabar al Señor juntos. Estos tiempos de podernos, mientras nos podemos reunir, poder alabar a Dios en nuestras casas, donde nos encontremos, poder estar juntos. Yo quiero animarle a que no deje de acercarse a Dios con alabanza y con sus canciones, porque a Dios esto bendice su vida y nos bendice a nosotros. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo un pasaje de Salmos 16, versículo 12. Salmos 16, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Cuando uno se pone a pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos pasando por un tiempo de pandemia y seguimos aquí porque Dios ha sido fiel. Porque Dios sigue siendo muy bueno con usted y conmigo. Porque Dios no se ha olvidado de nosotros. ¿Qué vamos a darle a Dios? ¿Qué vamos a pagar? Y el salmista mismo responde, versículo 13, dice: tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Dios nos enseña que una forma de agradecerle a Él, de devolverle a Él por todo lo que hemos hecho, es invocarlo, seguir adelante con la salvación tan grande con la que Él nos ha bendecido, con la que Él ha pagado por nuestras vidas. Seguir adelante, honrarlo a Él, orar a Él, es algo que llena tanto el corazón de Dios. Pero también hay algo más en el versículo 14. Dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Otra forma de honrar a Dios es con lo que estamos recibiendo en nuestras manos, con lo que hemos recibido de sueldos, con lo que el dinero que nos ha llegado, con la provisión que nos ha llegado. Es la forma de honrar a Dios en este tiempo. La Biblia sabe, y Dios nos ha enseñado a través de su palabra, que cuando lo honramos, Dios abre las ventanas de los cielos y va a hacer maravillas a favor nuestro. En este día también escuché un testimonio y quería compartirles con ustedes. Una hermana de la iglesia en este tiempo se queda sin trabajo. Justo cuando empezó la pandemia se quedó sin trabajo. Y ella decide buscar de Dios, honrar a Dios, y le llegó una pequeña provisión. Y con esta provisión decide honrar a Dios con su diezmo, con su ofrenda. Y honra a Dios y esperaba que Dios hiciera algo en su situación. Y justo después de que ella diezma y ofrenda, se le daña el celular que tenía, su medio de comunicación y aún de trabajo. Y no tenía dinero para un celular. Ella había soñado en algún momento de poder reemplazar el celular. Había visto inclusive un modelo y ya había visto un color. Pero ella no tenía nada. Y cuando eso ocurre, simplemente ora a Dios y le dice: Señor, tú conoces mi necesidad. Ayúdame en esta situación. Provéeme. A los pocos días alguien la llama y le dice: tengo un regalo para ti. Ella pensaba que era de pronto inclusive algo de comida por el tiempo en el que estábamos. Y le entrega a esta persona una fundita, y en la fundita había algo. Y ella dice, cuando ve la fundita, dice: esto no es comida, ¿qué será? Y abre la fundita. No solamente era un celular, era el celular de la marca, el modelo y el color que ella quería. Y empieza a llorar de alegría. Y la persona que le entrega el celular le dice: ¿por qué lloras? Dice: porque no solamente Dios respondió mi oración al entregarme un celular, yo quería esta marca, este modelo y este color de celular. Y hoy Dios me respondió. Dios está cuidando de todos los detalles. Si cuidas los detalles en otras personas, no podrá cuidar de los detalles también en su vida. Yo quiero animarle a que hoy, mientras siempre creyendo que Dios va a abrir las ventanas de los cielos, va a hacer algo grande a favor suyo. Si es trabajo, si es salir de deudas, tal vez es sanidad. A veces no solamente Dios responde en la parte económica cuando sembramos, tal vez necesite la salvación de un ser querido, siempre creyendo que Dios va a responder a su oración. Amén. Levante delante de Dios su mano derecha y vamos a orar por estos diezmos y ofrendas. Señor, hoy te damos las gracias porque podemos venir delante de ti con estos diezmos y estas ofrendas. Hoy queremos honrarte, Señor, con lo que hemos recibido de tu mano. Yo te pido, Dios de los cielos, por cada persona que hoy está sembrando, que está ofrendando, que te honra con su diezmo
y su ofrenda. Y yo te pido que abras las ventanas de los cielos a favor de ellos, de sus familias. Gracias por continuar respondiendo. Gracias por continuar proveyendo. Gracias por continuar haciendo milagros, prodigios y maravillas en este lugar, en nuestras casas, en nuestras familias, en hogares, aún en trabajos. Yo oro y por también personas que tienen su propio trabajo, su propio negocio. Gracias también por abrir las puertas de los cielos a favor de ellos. Gracias por guiarlos, gracias por fortalecerlos. Por personas que tuvieron que cerrar sus negocios, gracias porque tú les das algo, no como lo que tenían, algo mejor de lo que antes tenían, porque tú eres Dios. Gracias por cuidar de tu pueblo y de cada uno de los que hoy te están honrando. Bendecimos y glorificamos este tiempo y tu palabra y a ti, Señor, que nos enseñas provechosamente en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Con cada semilla que siembras, logras que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Hoy con nosotros tenemos la bendición de recibir la palabra de nuestro pastor, del pastor principal de los ministerios Comunidad de Fe, del pastor David Ingman. Los dejo con el pastor David. Muy buenos días. Tengo una palabra para ustedes esta mañana y yo creo que les va a ayudar. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tu palabra dices aquí en Hebreos 4 y 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, yo oro en este día que la palabra que me has dado, esta palabra será impartida en los corazones de la gente que van a escuchar y nos va a ayudar, porque es tu palabra, Señor, no es mi palabra, es tu palabra. Gracias te damos, Señor. Unja la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de lo que usted está escuchando a la hora. La palabra que Dios me ha dado para ustedes hoy es buenas nuevas aún durante la pandemia. Buenas nuevas aún durante la pandemia. Pensamos en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo súper inconveniente, súper, tal vez por algunos triste, duro, difícil. ¿Cuántos pueden decir que están cansados de la pandemia, de todas las inconveniencias que han causado en la vida? Tal vez todos. Estoy seguro que todos nosotros diríamos eso. Ya no queremos más de estos tiempos. Yo he dicho a mí mismo, no queremos más, no quiero más. Algunos no dirán solamente que están cansados de estos tiempos, sino va a decir que odian esta pandemia y todo lo que esta pandemia ha hecho en nuestras vidas. Pero hermanos, quiero decirles algo. Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas, siempre. Tal vez algunos han perdido sus trabajos o su medio de sustento en estos tiempos. Tal vez algunos han perdido seres queridos, eso es terrible, por causa de este virus que han tratado de paralizar el mundo. Escúchame, y esto es lo que el enemigo quiere hacer con este virus, con esta pandemia. El enemigo quiere paralizar nuestras vidas, quiere paralizar este mundo. Quieren paralizar Comunidad de Fe, pero Él no va a hacerlo en el nombre de Jesús. Mientras trataba algo de la historia del libro de Lamentaciones, yo encontré algo. Yo encontré el propósito específico que habla en esta trágica destrucción de Jerusalén en el libro de Jeremías. Y cómo Dios trató a su pueblo con severidad. Para que puedan aprender las lecciones de su pasado y para que retengan su fe en Él durante este desastre. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que en cada desastre, en cada pandemia, Dios tiene una lección para nosotros. Podemos crecer, podemos levantar, podemos mejorar en nuestra área de fe, podemos manejar la palabra en una manera diferente en nuestras vidas. Nuestra dependencia en Dios va a crecer. Dios va a usar todas las cosas en nuestra vida para el bien. De hecho, la palabra dice, vamos a leer en Lamentaciones 3, 22 a 24. Lamentaciones 3, 22 y 24. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevos son cada mañana.
Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Aleluya, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. En Él esperaré. Tal vez muchos de nosotros estamos esperando el fin de esta pandemia, pero debemos tomar una decisión en este día. En Él esperamos, en Él. Cuando leí esta escritura el otro día, dije, Señor, estas son buenas noticias para mis oídos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es para siempre, es eterno. El amor de Dios no es temporal. Su misericordia no para. Él revela nuevas misericordias para mi vida cada día. Su fidelidad es grande. Repite conmigo, su fidelidad es grande. Gracias, Señor. Dios es mi fuente y mi esperanza eterna. Gloria a Dios. Cuando hablamos de misericordia, la palabra misericordia es un poquito diferente de la palabra gracia. La palabra gracia habla mucho sobre el favor de Dios. La misericordia de Dios es realmente es la empatía, la simpatía de Dios hacia nosotros y también es la paciencia que Dios tiene para nosotros. Entonces, su misericordia dice, aunque hacemos 80,000 errores, sus misericordias son nuevas cada día. Y esa es la buena noticia. Hablamos un poco sobre el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es un libro de poemas, pero poemas tristes. Jeremías escribió este libro de Lamentaciones después que los soldados de Babilonia marcharon en la ciudad de Jerusalén y destruyeron. Entonces estamos hablando de un escenario bien, bien triste, bien fuerte y bien serio. Es como nosotros podemos pensar, comparar Quito, Ecuador con Jerusalén. Que un día uno de nuestros vecinos, nunca será en el nombre de Jesús, de Colombia, de Perú, de Brasil. Un ejército de uno de nuestros vecinos, uno de nuestros países vecinos, es en la misma manera, si pueden entrar en nuestro país y tomar el centro de Quito y destruir Quito, será nuestra realidad, será nuestra pena, será nuestra horrible, más que una pandemia. Eso es lo que pasó en Jerusalén. Los babilonios han entrado y tomaron y destruyeron Jerusalén. Y históricamente, Jeremías está conocido como profeta llorón. Parece medio chiste, pero él lloró. Él estaba en lamentaciones constantemente por lo que estaba pasando en su pueblo. Sin embargo, aunque Jeremías estaba triste cuando escribió este libro, y él aún tenía esperanza, aún en sus palabras tristes. Y nosotros también debemos tener esperanza en medio de cualquier cosa, en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier situación en nuestras vidas, debemos tener esperanza. Él escribió del amor de Dios y su misericordia. Él habló del amor de Dios y su misericordia. Aunque Israel estaba sufriendo, él estaba hablando de la misericordia de Dios. Él estaba hablando del amor de Dios y no parece mentira, pero esa es la manera que él estaba hablando. Jeremías sabía que Dios le importamos. Él sabía que para Dios nosotros somos importantes, sumamente importantes. Aun cuando Dios había juzgado a Israel en este caso, juzgado a Israel, usando esta situación para alcanzar su corazón, Dios nunca dejó de amar a su pueblo porque Él sabía lo que era mejor para ellos. Y hermanos, quiero decirles algo. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Tal vez usted está sentado en su sala, en su casa pensando, eso es terrible. Dios no puede escuchar mi voz. ¿Qué está pasando? Siento mal, he perdido mi sustento, he perdido mi trabajo, he perdido tal vez un miembro de mi familia. ¿Dónde está Dios en mi vida? Hermanos, yo no creo en ninguna manera que Dios envió esta pandemia. Sin embargo, yo creo que Dios puede usar esta pandemia para pulirnos, para mejorarnos, para levantar nuestra fe y nuestra esperanza. Personalmente, yo no creo que Dios envió esta pandemia. Mucha gente en el mundo dice que sí, pero yo no creo. La palabra dice en Romanos 8:28 algo importante. Escucha, y ustedes conocen esta palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, la palabra está diciendo que todo lo que está pasando en nuestra vida, bien o mal,
Dios puede usar a nuestro bien, para mejorar, para nuestras vidas son mejores, para nuestra fe crezca, para que prosperamos. ¿Me entiendes? Dios no está viendo solamente una sola persona, David Ingman. Dios está viendo un pueblo entero. Dios está viendo Ecuador. Dios está viendo los Estados Unidos, Europa, Asia, África, toda parte del mundo. Su visión es grande, no es pequeña. Él está mirando a nosotros, pero no solamente a mí ni a usted. Dios está mirando todo el mundo. Alguien diga amén. Entonces, tal vez usted va a decir, ¿en serio, pastor? ¿Dice la verdad que algo bueno puede salir de esta pandemia? Sí, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Yo creo que algo bueno puede salir de esta pandemia. Yo creo que Dios puede salvar muchísimas almas. Yo creo que Dios puede salvar Ecuador. Dios puede salvar América Latina. Dios puede salvar los Estados Unidos, Europa, Asia, África, lo que sea. Aún China, y esto no es un chiste, pero Dios está interesado en las almas. Dios está interesado en las personas y Él quiere salvarnos. Entonces, sí, estoy hablando en serio. Yo creo que algo bueno puede salir de esta pandemia. Ahora, pero pastor, personas han muerto y las familias han perdido su sustento. ¿Cómo puede ser eso algo bueno? Hermanos, a veces tenemos que pasar por este valle de la muerte. A veces tenemos que pasar por estas pruebas en nuestras vidas para que crezcamos. Tenemos que pasar por algo grave para que nuestra vista, nuestro aspecto, nuestra revelación de Dios es diferente. Nosotros tenemos un cuadro bien pequeño. Nuestro cuadro es micro. El cuadro de Dios es macro. Él está viendo la situación del mundo y no solamente de mí o de usted. Él está viendo de un. Nosotros vemos en parte. Vemos solamente una porción pequeña de todo el cuadro. Pero Dios ve el cuadro total y eterno. ¿Sabes lo que el Espíritu Santo me dijo el otro día? Yo estoy compartiendo esto con mi célula. Él me dijo lo siguiente: David, durante este tiempo de pandemia, guarda tu corazón y cuida su boca. Guarda tu corazón y cuides tu boca. La palabra de Dios dice que sobre todo debemos guardar nuestro corazón. La palabra de Dios también dice que debemos cuidar nuestra boca, nuestra lengua, porque de la boca pueden salir la vida o la muerte. Y esta parte yo quiero decirles algunas cosas importantes. Las buenas noticias que salen de la palabra de Dios, que deben salir de nuestra boca, están en el campo de los justos. Nosotros vivimos en el campo de los justos. Por el otro lado, las malas noticias, las cosas negativas, las cosas terribles, las cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, estas noticias pertenecen en el campo de los malos, del mundo. La gente que no tiene conciencia de la palabra de Dios, que no tiene conciencia del bien, que no tiene conciencia de Dios, de sus propósitos. Repito, las buenas noticias están en el campo de los justos. Las malas noticias están en el campo del mundo. ¿En qué campo estás viviendo usted? Bueno, pastor, yo estoy viviendo en el campo de los justos. Depende en su boca, depende en su confesión, depende en su lenguaje. Usted puede decir que es un hijo de Dios, pero hablas palabras bien negativas, hablas palabras que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Tenemos que cuidar lo que estamos hablando. ¿En qué campo estás viviendo? ¿Qué tipo de noticias son las que hablas? ¿Qué reporte es que usted está proclamando? ¿Qué tipo de palabras está hablando? Hermanos, siempre hemos hablado todo el tiempo, todos los años en esta iglesia, aún antes con la pastora Katy, con todos los predicadores, con pastor Rolando, con toda la gente, debemos cuidar las palabras que estamos hablando. Podemos hablar la vida o la muerte. Hermanos, tal vez para usted toda esta pandemia solamente es una pandemia de la muerte. Pero hermanos, Dios tiene un propósito en medio de todo esto. Yo no creo que Él envió esta pandemia. Estoy convencido que Dios no envió esto. Pero Él puede usar esta pandemia para nuestro bien. Hermanos, quiero decirles algo. Es tiempo de creer. Es tiempo de proclamar. Es tiempo de creer en las buenas noticias. Es tiempo de proclamar
todo lo bueno que dice Dios va a suceder en nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que no vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones. No estoy diciendo eso. Pero hermanos, créenme este día, como profeta, comunidad de fe, algo bueno va a salir de esta pandemia en su vida, en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo creo esto con todo mi corazón. En medio de todas las malas cosas que podemos ver, algo bueno va a salir. Amén. ¿Cuántos puede ser amén? Ok, entonces una vez más, repite conmigo. Voy a guardar mi corazón y voy a cuidar mi boca. Una vez más. Voy a guardar mi corazón y voy a cuidar mi boca. Última vez. Voy a guardar mi corazón y voy a cuidar mi boca. Hermanos, hay poder en la lengua, hay poder en las palabras que usted está hablando. Hay poder. Y vamos a hablar vida. Vamos a proclamar bendición y no maldición. Vamos a proclamar en el nombre de Jesús que vamos a salir en el nombre de Jesús. ¿Qué tipo de palabras estás hablando? Este va a determinar en qué campo estás viviendo. ¿O estás viviendo en el campo de los justos o de los injustos, los buenos o de los malos? Entonces, ese es algo importante. Debemos hablar las buenas noticias. ¿Dónde encontramos las buenas noticias? Encontramos las buenas noticias en la palabra de Dios. Las buenas noticias no son dichos del mundo. Las buenas noticias son algo bien sólido, algo bien, bien definido. Y la palabra de Dios tiene las buenas noticias. Y voy a compartir algunas buenas noticias con ustedes. Por ejemplo, 2 de Timoteo 1:7 dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, qué buena noticia, sino de poder, de amor y dominio propio. Una vez más, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía o temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias a Dios, es una buena noticia. Ustedes y yo no hemos recibido un espíritu de temor. Repito conmigo, yo no tengo el espíritu de temor. Tengo un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: mi mandato es, sé fuerte, comunidad de fe, y valiente. No tengas miedo, no te desanimas, porque el Señor tu Dios está contigo donde quieren que vayas. ¿En qué parte? En cualquier parte del mundo, Dios está con nosotros. Somos su pueblo. Entonces la Biblia dice, sé fuerte y valiente. Diga, yo soy fuerte y valiente. Es una buena noticia. Esta fuerza, este valor, no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Una vez más, diga, soy fuerte y soy valiente en el nombre de Jesús. La Biblia dice que no debemos tener miedo. Miedo no es una cosa buena. El miedo no es algo humilde. El miedo no es algo, oh, wow, qué humildes que somos, qué buenos somos. No, ¿sabes? El miedo, el temor en sí es el opuesto de la fe. La fe es la cosa que agrada a Dios, no el miedo. Dice la palabra, no tengas miedo, no tengas temor, ni te desanimas, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiere que vayas. Yo escuché de gente en nuestra misma iglesia que han sido infectados con este virus. Es un virus nada más. Yo conozco gente que ahora está sanos también, que está caminando en las promesas de Dios. Hermanos, no hay un virus, no hay una enfermedad en este planeta que Dios no puede sanar. Tenemos que entender eso. Dios es Dios. Mira, el virus es el virus, pero Dios es Dios. Algunas personas están diciendo, pero pastor, este virus han sido hecho en un laboratorio en China por los humanos. Sí, más razón para decirles que Dios es Dios. Dios es más grande que los virus. Dios es más grande que las bacterias. Dios es más grande que la muerte. Alguien diga amén. Y tenemos que creer si queremos ver la gloria de Dios. Amén. Entonces la palabra dice, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Él siempre está con nosotros. Otro versículo en Filipenses 4, 6 a 7. Vamos a hablar de nuestras finanzas un poquito. Filipenses 4, 6 a 7. No se preocupen por nada,
En cambio, oren por todo. Digo, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viven en Cristo Jesús. Mientras que estamos caminando en la palabra de Dios, mientras que estamos caminando en obediencia a la palabra de Dios, obediencia a Cristo, esta paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestras vidas. Yo escuché en este tiempo, perdón, aquí en familias, especialmente en familias, y bastante en las mujeres. La Biblia dice a veces la mujer es el vaso más frágil. Yo no estoy diciendo en todas las áreas, pero muchas veces tenemos filtros diferentes, el hombre y la mujer. Mi filtro es diferente, tal vez que era el filtro de la pastora o ustedes que están casados. Y el hombre recibe las cosas en una manera y la mujer recibe las noticias en otra manera. Y muchas veces, no estoy diciendo siempre, pero muchas veces el filtro de la mujer es diferente. Por ejemplo, prendemos la tele y escuchamos las noticias. Inmediatamente, tal vez, no en todos los casos, la mujer va a pensar, eso es terrible. En su interior, voy a morir, mi familia va a morir. Escucha lo que está diciendo en las noticias. Y el hombre, en cambio, escucha las noticias y tiene un tal vez preocupación para su familia paterna. Pero su filtro es diferente. Su filtro dice, bueno, yo escuché eso, las noticias están diciendo tal cosa, pero yo voy a escuchar una otra noticia. Y para todos nosotros, o puede ser el opuesto, puede ser que el hombre está escuchando las malas noticias y siendo afectado y la mujer no. Pero mi punto es lo siguiente, ¿qué clase de noticias están escuchando usted? Yo he decidido en estas últimas 2 semanas que voy a ayunarme de las noticias. Porque las noticias que están en el tele, las noticias que están en el internet, no son las noticias de Dios. Y yo quiero escuchar las noticias de Dios, porque las noticias de Dios son las cosas que van a encaminarme en mi camino. Esas van a arreglar mis pensamientos. Yo puedo hablar con un criterio diferente, un criterio de la palabra, por ejemplo. Las noticias son importantes. Las buenas noticias son las noticias de Dios. Las malas noticias son las noticias de las tinieblas. ¿Qué noticias están escuchando? Hermanos, no es una sugerencia que usted está apegado al tele, al internet, escuchando cuántos muertos hoy día, cuántas más personas están infectadas con el virus. Esto no es bueno. Esa es una infección a su cerebro. Es una infección a su espíritu. La palabra de Dios dice, no moriremos, sino viviremos. La palabra de Dios dice que Dios envió su palabra y sanó nuestras enfermedades. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores. La palabra de Dios dice que ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prosperar. Es súper importante. Como cristianos, ¿qué clase de noticias estamos escuchando? Lamentablemente, en la casa de muchos creyentes, la gente está escuchando más las noticias del mundo que las noticias de Dios. ¿Me entiendes? Yo quiero decir algo profético a las personas que están escuchando este mensaje. Su salvación no está en su máscara. Su salvación no está en esta mascarilla. Su salvación está en su fe. Su fe en Dios. Hay mucha gente, aún en Quito, aún en comunidad de fe, que su mayor confianza, su mayor fe, lamentablemente, está en esto. Hermanos, Dios es mucho más grande que su mascarilla. Dios es mucho más grande que lo que dicen las noticias negativas en el tele. Amén. Es súper importante. Yo no estoy diciendo que no tenemos que usar, pero ¿dónde está tu fe en este día? Hay hogares que están llenos de temores. Y el único momento cuando no hay temor es cuando alguien tiene puesto su máscara, su mascarilla. Ok,
Qué mal, qué triste. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El hecho que usted tiene 80 mil botellas de alcohol en su casa, en la puerta, en el baño, en la cocina, en el dormitorio. El hecho que usted tiene miles de mascarillas en su casa. Bueno, si este te ayuda, bendito sea. Si debemos usar en obediencia al gobierno, sí. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Está en la palabra de Dios o está en el alcohol? Este tipo de alcohol para desinfectar. No estoy hablando de otro tipo. ¿Dónde está su fe? ¿Está en Dios y sus promesas en la palabra de Dios? ¿O está en esta mascarilla? La buena noticia es que Dios nos puede sanar. Dios es un Dios de sanación. Dios es nuestro Dios sanador. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. ¿Cuántos pueden decir amén? Y la Biblia dice, cuando no estamos preocupados por las cosas, la paz de Dios cuidará nuestro corazón y nuestra mente mientras vivimos en Cristo Jesús. Mientras que vivimos en sus promesas, esta paz vendrá. Yo proclamo a través de esta grabación, yo proclamo en este templo donde no hay gente ahorita, yo proclamo la paz de Dios sobre comunidad de fe. La paz de Dios sobre los hogares. La paz de Dios que es mucho más grande que la paz que las mascarillas pueden nos dar. Mucho más grande es la paz de Dios. Y mucho más potente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primero de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que han vencido al mundo, nuestra fe. Tu fe es la cosa que han vencido este mundo. No estas mascarillas, no las noticias. Mira, tenemos algunas cosas, algunos pasos, algunas sugerencias, algunas cosas que tenemos que hacer durante esta pandemia. Pero la única cosa que pueden vencer este mundo, aún esta pandemia, es su fe. Su fe es más grande que esta pandemia. Su fe es más grande que las enfermedades. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, diga, mi fe han vencido este mundo. ¿Qué estoy haciendo dándoles estos versículos? Les estoy dando buenas noticias. Y yo quiero que ustedes hacen lo mismo. Comienza a hablar las buenas noticias a sus hijos, a su pareja, a sus padres, a sus abuelos, sus parientes, su familia. ¿Me entiendes? No habla los cosas que escuchas en las noticias. Habla las buenas noticias. Habla las buenas noticias. Las buenas noticias. La palabra de Dios tiene poder. Las buenas noticias son vivas y eficaces. Entiéndame lo que estoy diciendo. Mucha gente está gastando mucho tiempo hablando lo que dicen las noticias en el tele, en el mundo. Yo he hablado con mis familias, yo he hablado con mis hijos diciendo que por mí y mi familia serviremos a Jehová y vamos a hablar las buenas noticias de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Las buenas noticias reemplazan las malas noticias. Y las buenas noticias son las que debemos dejar que nos llevan a través de esta pandemia. Y debemos orar y proclamar las buenas noticias. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalezca. Yo soy más que un vencedor. Más grande es mi Dios. Gracias, Señor. Soy vencedor por mi testimonio, por la sangre del Cordero. Más grande son las promesas. Las promesas de Dios son grandes, grandes. Sus misericordias son nuevas cada día. Otras buenas noticias que tenemos por los tiempos que estamos viviendo. En Mateo 9:37, y ustedes pueden ver, no voy a leer todo el versículo, pero en Mateo 9:37 Jesús dijo algo. Las mies es mucho. ¿Qué estaba viendo? Las mies es mucho. Él estaba diciendo, hay mucha gente que necesita salvación durante esta pandemia. Hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente que necesita escuchar las buenas nuevas. La vida eterna, la salvación. La buena nueva es que si algún día vamos a morir, pero vamos a vivir por la eternidad. Y Dios quiere en su presencia. Buenas nuevas. Las mies son muchos. Hay mucha gente que necesita escuchar las cosas de Dios. La palabra dice en Juan 3:16, ustedes saben muy bien.
porque de tal manera amó Dios el mundo. Esa es una buena nueva. Mucha gente piensa que Dios no ama el mundo. Mucha gente piensa que Dios no ama a la gente. Mucha gente piensa que Dios está enojado conmigo. Diles, Dios no está enojado contigo. Dios te ama. Y Dios quiere salvarte. Porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera, de un gran manera, amó Dios al mundo. Él quiere salvarte. Él quiere salvar a mí también. Esas son las buenas nuevas que podemos compartir con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros parientes. Amén. Buenas noticias. Y hay una buena noticia que debemos orar, y ustedes saben muy bien que está en 2 de Crónicas 7, y quiero leer, que dice la palabra en versículo 14. Escucha, esa es la buena noticia. Dios está hablando. Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré en mi rostro, se convertiré en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una buena noticia. Hermanos, yo creo que debemos usar este tiempo de la pandemia para orar, para buscar al Señor. Ahora no hay dónde que podemos escaparnos. Antes la gente estaba diciendo, vamos a salir de Ecuador, vamos a Gringolandia, vamos a Europa, vamos a un otro lado. Hermanos, no hay ningún lugar en el mundo donde tú puedes escapar lo que está pasando en esta pandemia. Está en todos los lados. ¿Cuál es el punto? El punto que es ahora, nuestra dependencia debe estar en Dios, en Él. Él es mi fuente, Él es mi proveedor, Él es mi consolador. El Espíritu Santo está aquí en este momento y le está consolando a la gente. El Espíritu Santo quiere consolarte, hermana, hermano, joven, estudiante, abuelo, abuela. El Espíritu Santo quiere consolarte con buenas noticias. Y la buena noticia es lo siguiente. Sea lo que sea, si tú aceptas al Señor Jesucristo en su corazón, vas a vivir y no vas a morir. Yo no estoy hablando solamente físicamente. Si tú caminas con Cristo, si tú entregas su vida a Cristo Jesús, vas a vivir. Estoy hablando no solamente físicamente, sino espiritualmente, y no vas a morir, porque Dios siempre va a estar contigo. ¿Sabes qué Jesús dijo una vez? Él dijo a sus discípulos, tengo que irme. Y la razón por qué tengo que irme es que voy a preparar un lugar para ustedes. Y esa es una buena noticia. Estamos aquí en la tierra, peleando esta pandemia, esta tonta pandemia, pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está preparando para nosotros un hogar permanente en los cielos, para ti y para mí. Si estamos bajo de su cobertura, si estamos en su pacto, si aceptamos sus condiciones, si aceptamos sus principios, si aceptamos su manera de vivir, si aceptamos su palabra, vamos a vivir eternamente con Él. Entonces quiero decirles algo. Si quieres compartir algo en este tiempo con alguien, comparte las buenas noticias. Mi Dios vive. Dios es un Dios vivo. Él no es un Dios muerto. Cuando yo era niño, yo me fui a la iglesia que muchos de ustedes han ido también. Yo vi estatuas, cosas de religión, de cosas de tradiciones que no tenía mucho sentido para mí. Pero ahora yo sé que mi Dios vive. Mi Salvador vive en mí. Y por eso yo estoy aquí en este día. Quiero compartir las buenas noticias con ustedes. Sea lo que sea. Y vamos a leer una vez más de esta parte de Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, gloria a Dios. Nuevos son sus misericordias cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, o mi porción es Dios, dijo a mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Quiero animarles terminando el mensaje esta mañana. Tu esperanza no está en este mundo. Tu esperanza no está en tu dinero, tus posesiones. Tu esperanza no está en su trabajo o su carrera.
aún su esperanza no está en tu pareja ni en su familia, porque algún día vamos a salir de este mundo y vamos a estar delante de Dios solos. Quiero decirles algo. Mi esperanza está en la vida eterna. Pero hasta entonces, mientras que estoy aquí en la tierra, yo voy a hacer todo en mis fuerzas, en mi poder, para compartir las buenas nuevas con ustedes y todos los demás. En este momento, yo quiero orar. Si usted está en su casa y nunca has entrado, nunca has aceptado, mejor dicho, a Cristo Jesús en su corazón, nunca has entrado en este pacto de la vida eterna con Él, quiero orar con usted. Y quiero que usted cierre los ojos en este momento. Cierre los ojos. Y yo voy a cerrar los míos también. Repite esta oración conmigo. Tal vez usted dice, pero pastor, yo soy católica. O yo estoy en una otra religión. Mira, para Dios la religión no es la cosa más importante. Para Dios el corazón es lo más importante. Los hombres vean la persona, su estatura, su figura, su rostro. Pero Dios siempre ve primeramente el corazón. Y usted sabe en este momento si estás bien o no con Dios. Tal vez usted tiene un terrible vicio en su vida. Tal vez usted siente bien perdido. Tal vez usted tiene adicciones en su vida. Tal vez eres un alcohólico o un adicto de las drogas. Tal vez usted no está bien en su matrimonio. Tal vez usted practica cosas como adulterio o peores cosas. No importa. La buena noticia es que la palabra dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, a Él, Él es fiel en perdonarnos. Si usted quiere entrar, si usted este pacto con Dios, si usted quiere cambiar su vida, si usted quiere tener esta confianza, esta certeza, que si mueres el día de mañana, vas directamente a la presencia de Dios. Por favor, ora conmigo esta oración. Diga, Padre bendito, yo vengo a ti. Después de escuchar en este día las buenas noticias, yo quiero compartir las buenas noticias en mi vida. Yo te pido perdón por todos los pecados que he hecho en mi vida. Yo te pido perdón por los vicios, las adicciones que he practicado en mi vida. Por favor, Señor, líbrame de todo esto, Señor. En el nombre de Jesús, quiero estar libre. Quiero vivir eternamente contigo en tu presencia. Yo recibo tu perdón. Yo proclamo con mi boca que como un parte de este pacto, que tú eres Dios y tú enviaste tu Hijo único, el Señor Jesucristo, para salvarme y para salvar este mundo. Y en este momento yo entrego mi vida entera a ti. Yo proclamo, Señor Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Rey y mi Redentor. Te voy a servir todos los días de mi vida. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Yo creo en eso. Yo rechazo y renuncio todos los caminos de las tinieblas. Rechazo y renuncio la influencia de la maldad de las tinieblas. Desde este día en adelante, he decidido de caminar en una manera diferente. Gracias, Señor. Te amo. Te amo, Señor. Ayúdame a caminar. No soy perfecto, pero ayúdame a caminar en tu perfección, Señor. Darme, Señor, una medida más cada día de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo creo que en este día he nacido de nuevo y mi vida nunca estará igual. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Esa es la palabra que tengo para ustedes. Gracias, Pastor David, por esta palabra. Yo sé que fue de gran bendición para cada uno de nosotros. Si esta palabra fue de bendición para usted, si este tiempo fue de bendición para usted y quiere comunicarse con nosotros, en pantalla van a aparecer no solamente nuestros números de teléfono, puede enviarnos un mensaje a estos números, puede escribirnos a través de nuestras cuentas, puede enviarnos un mensaje a través de YouTube, de Instagram, a través de Facebook, a través de la red que usted nos esté viendo. Comuníquese con nosotros si necesita oración, necesita guía, si necesita ayuda. Para nosotros va a ser un gusto poder estar orando por usted, hablando con usted. Queremos y estamos aquí para servirle, para ayudarle. ¿Por qué no entregamos este tiempo en las manos de Dios? Y quiero recordarles, antes de terminar, que después de este tiempo vamos a tener el tiempo con los niños, la reunión de niños, y en la noche
vamos a estarnos reuniendo en Instagram para orar en vivo. Este miércoles vamos a tener una reunión muy especial. Que esté pendiente, vamos a tener un tiempo de alcanzar los cielos. Va a estar haciendo Dios algo sobrenatural. Vamos a estar orando juntos este día miércoles. Amén. Para terminar, yo quiero animarle allí donde está. Cierre sus ojos. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Vamos a ponernos de acuerdo para entregar este tiempo en las manos de Dios. Señor, y te damos gracias por esa palabra que nos has dado a través de nuestro pastor, del pastor David. Gracias porque sigues hablando nuestra vida. Sigues hablando en nuestro corazón. Yo oro, Señor, por cada persona que nos ha estado viendo, por cada persona que es parte de Comunidad de Fe, por cuantas personas nos ven, donde se encuentren en la ciudad y aún el país donde se encuentren. Y yo te pido, Dios de los cielos, que tú obres a favor de cada uno de ellos, que abres las ventanas de los cielos, que tu gloria y tu poder resplandezcan sobre la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por glorificarte en cada situación. Gracias por abrir caminos, por abrir ríos aún en medio de la soledad. Gracias, Señor, por continuar haciendo milagros y cosas grandes en sus vidas, en sus familias, en sus finanzas, en su salud, en el nombre de Jesús. Y yo declaro tu palabra que dice que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Yo los bendigo a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Señor los bendiga, nos vemos esta noche y durante la semana. Dios les bendiga. Buenos días, amada iglesia. Qué privilegio es estar conectados el día de hoy con Dios y su palabra. Estamos a punto de iniciar CDF Niños Online. Llama a los pequeños de la casa para dar inicio a esta increíble aventura. ¿Cuántos quieren empezar este tiempo? ¡Yo! Nosotros también. ¿Están listos? ¡Sí! Entonces, vamos a dar el mejor de los aplausos para que la ruleta empiece a girar. ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡a girar se ha dicho! Títeres. Jesús estaba con sus discípulos y sabía que había llegado el momento de dejar este mundo. Así que les prometió que no estarían solos, porque enviaría al Espíritu Santo para que siempre los ayude y esté con ellos. Él les enseñará lo que es la verdad. Tiempo después, en la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu les indicaba. Extranjeros que estaban de visita en Jerusalén escucharon a los discípulos hablar de las maravillosas obras de Dios en muchos idiomas y estaban asombrados. Entonces, Pedro les recordó lo que Jesús había prometido. El Espíritu Santo vendría a bendecir y ayudar a las personas. Eso hizo que muchos se arrepientan de sus pecados, vuelvan su corazón a Dios y sean bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Después de recibir al Espíritu Santo, los nuevos creyentes empezaron a recorrer pueblos y ciudades lejanas para hablar a la gente sobre todo lo que los discípulos les enseñaron. Compartían las buenas noticias de salvación, oraban y adoraban juntos, hacían milagros y ayudaban a los que necesitaban. ¡Mira el globo que tengo en mis manos! Es un globo muy bonito, ¿cierto? Pero para que este globo pueda cumplir con su propósito, alguien debe soplar en él primero.
Ahora, el globo está lleno y podemos disfrutar de él. Asimismo, tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo sople aliento de vida y nos llene para poder ser todo lo que Dios quiere que seamos. ¡Actividad! La palabra de Dios dice en Efesios 1:13 que cuando creemos en Él, somos marcados con el sello del Espíritu Santo. Vamos a hacer la actividad. Para la actividad necesitamos los siguientes materiales: témperas de colores, un cepillo de dientes que no utilices, tijeras, hojas de papel bond y, en el link de la descripción, descarga el logo de nuestra iglesia para la actividad. Recortamos nuestra imagen por el borde exterior e interior y obtenemos nuestro sello. Colocamos la plantilla sobre la hoja de papel bond. Recuerda cubrir la superficie con hojas de papel para que no se manche. Tomamos la pintura de colores y empezamos a salpicar con el cepillo de dientes. Utiliza todos los colores que tengas. Sacamos la plantilla y lista la actividad. ¡Que te diviertas! Gracias, Steffi. ¡Qué importante lo que acabamos de aprender, niños! El Señor nos envió un consejero para que nos guíe por caminos de bien. Eso significa que este consejero tiene una voz. Y lo más increíble, que nosotros estamos diseñados para escucharla. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Cada día debes buscar la presencia del Espíritu Santo para tu vida y anhelarlo con todo tu corazón para que te llenes de su poder y puedas experimentar una vida en victoria siempre. Lo primero que debes hacer es reconocer que el Espíritu Santo es real y está junto a ti. Ahora sí, vamos con el búho sabio para escuchar el versículo de esta semana. Adelante, búho sabio. Versículo de la semana. Gracias, Pastor Santi. Hola, niños. Bienvenidos a mi rincón favorito. Es tiempo de la sabiduría. Vamos al gran libro para descubrir el versículo de esta semana. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Si quieres vivir en libertad, al Espíritu Santo todos los días debes buscar. Una vez más, Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¡Chao, niños! Vamos a orar. Es muy importante que hoy lo hagas con todo tu corazón. Cierra tus ojos, por favor. Amado Padre Celestial, hoy nos damos cuenta que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, hoy queremos abrir nuestro corazón y pedirte, Espíritu Santo, llénanos. Llénanos de ti, porque entendemos que tu guía y tu voz es lo que necesitamos para que cada día caminemos en bendición. Hoy decidimos, Padre, confiar en que su voz nos va a hablar y en que nosotros lo vamos a escuchar. Gracias, Señor, por llenarnos en esta mañana con tu precioso Espíritu. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué bendición! Gracias, Dios, por enviar tu Espíritu a nuestras vidas. Recuerda, buscar al Espíritu Santo con todo tu corazón este mismo día y deja que Él te llene y hable a tu vida cada vez que tú lo necesitas. Gracias por acompañarnos, niños. Nos vemos la próxima semana para una increíble aventura en CDF Niños Online. Y recuerda, visita nuestro canal, darle like a nuestros videos y compartirlo con todos tus amigos del norte, del sur, del este y del oeste. Chao, niños, y que la bendición de Dios les acompañe hasta el infinito y más allá.